¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, mis príncipes y mis princesas. Y sean bienvenidos nuevamente a mi super canal Santiapardo Irán Rey. Y el día de hoy, mis amigos, les tengo que compartir algo que hice el día de hoy. Que fui a un tianguis cerca de mi casa y pues encontré unos juguetes que estaban vendiendo en un puesto que ahorita se los voy a poner aquí a continuación para que vean la imagen. Muy chido, ¿verdad? Y afortunadamente encontré unos juguetes valiosos que marcaron mucho mi infancia y ahora valen oro, mis príncipes y mis princesas. Que ahorita se los voy a dar a continuación. Y son de muchos juguetes surtidos, ya sean de McDonald's, de Burger King, de Bimbo, de Marinela, entre otros más, ¿verdad? Increíble. Bueno, pues ¿qué esperamos? Acompáñenme, siéntanse, ya se la saben, pónganse cómodos y cómodas, ya sea en su casita, ya sea en el parquecito, ya sea en la hora de trabajo, si están trabajando o ya están descansando, o si están de vacaciones, o en donde sea, ¿verdad? Increíble y perfecto. Porque este video va a comenzar. Así es que vamos a comenzar, mis amigos. Muy bien, pues ahora sí, vamos a comenzar. Y el día de hoy les voy a enseñar el primer juguete que conseguí. Que es un llaverito. Que ya lo quieres ver, ¿verdad, Santiapardo? Sí, ya quiero ver qué juguetes, figuras, llaveros conseguiste. Y... ya los quiero ver, ya los quiero ver. Estoy muy emocionado. Porque marcaron mucho tu infancia, ¿verdad? Así es, Santiapardo, así es. Bueno, vamos con el primero, que es uno sencillo. No sé de dónde sea este llaverito, pero si ustedes lo saben, háganmelo saber en los comentarios, ¿verdad? Y lo que hace este llaverito es de que si lo apachurras, saca los ojos. Miren, ay, pobrecito, ¿verdad? Ahí está. Está chido, ¿verdad? Si ustedes tienen uno de estos llaveros, háganmelo saber en los comentarios también, ¿verdad? Pero no sé si sea de alguna promoción porque no viene ninguna escritura por aquí, ¿verdad? Bueno, sabe, pero está chido. Déjamelo ahí. Muy bien. Vamos con el segundo juguete, figura, lo que sea, que estos sí los van a recordar si ustedes son fanáticos de la película X-Men. Miren eso. Aquí tenemos el primero que conseguí en el tianguis, muy barato, muy económico. Ahorita al final les voy a decir cuánto me salieron por todos los juguetes, figuras, al precio, ¿verdad? Asombroso. Muy bien, aquí está el primero, que es una figurita de X-Men que salieron en los Gansy Premios de Marinela. ¿Se acuerdan? Dejen un like si se acuerdan de estas figuras y tuvieron su infancia de estos, ¿verdad? Pues aquí está el primero, lo vamos a dejar por aquí, a ver si no se cae el compadre, porque como que está un poquito así, ¿verdad? A ver, Santiapardo, ¿lo cuidas por ahí? Sí. Bueno, vamos con el segundo, que también es una figurita de X-Men. Se ve un poco despintado de los lentes, del bigote. ¿Ustedes son fanáticos de esta película? Háganmelo saber en los comentarios porque... no sé sus nombres, ¿verdad? ¿O son estos sus nombres? ¿Se llama Rax? No, no creo. Sí, a ver. ¿Todos dicen lo mismo? No. Al parecer creo que son sus nombres. Trask. Creo que sí. A ver, vamos con el otro. Con este, ¿cómo se llama? Magneto. Oh, tiene los nombres ahí. Corríjanme, príncipes y princesas, si estoy bien o estoy mal, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el tercero. Y ahora vamos con el cuarto, que también es una figurita de X-Men. Es una señorita. ¿Me lo puedes enfocar? Ahora sí, miren. Todo azul. Como un avatar o un pitufo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Ahí aparece. Mystique. Algo así. Está raro, ¿verdad? Y está chido. Si ustedes tienen la colección completa, también comenten en este video, ¿verdad? Aquí está la señorita. Muy chula, muy hermosa. Muy bien. Aquí lo vamos a dejar. Y ahora vamos con la siguiente figura. Que es uno de los Avengers. Era de Ultron.
que salieron en Gamesa de estos llaveros. ¡Miren! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Enfócamelo! ¡Ahí está! ¡Excelente! Nada más no tiene aquí la cosita para colgarlo. Pero está chido, está chido. Marvel. Ahí dice Marvel. Un gran superhéroe. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Ahí, quédate, amigo. Ahora vamos con el sexto, que es un juguete de McDonald's, que es de la película Home Alien. ¡Miren eso! Tenemos a este alien enojado, furioso, y todavía sirve, porque si le giramos por aquí, vibra. A ver si vibra, ¿verdad? Aquí. A ver si lo pueden escuchar. Ahí va. Ahí va. Miren, ahí va, Ira. Ahí va. Ahí va, Ira. Está temblando. ¿Escuchan? A ver. Creo que sí lo escuchan, ¿verdad? Pero vamos a ver aquí, Ira. Ira, se mueve. Creo que sí se mueve. Ahí está. ¿Lo alcanzan a ver, príncipes y princesas? Ahí está. Ahí se ve. Enfócalo. A ver, lo voy a girar otra vez. Giramos. Ahí está. ¡Muévete! Ahí está. Ahí está. Miren cómo vibra. Miren. Miren cómo se mueve. Bueno, pero sí está moviéndose, ¿eh? Miren eso. Bueno, pues vamos con el siguiente, que sería el número 7. Y aquí tenemos el juguete de los pingüinos de Madagascar. Aquí tenemos a Kowalski. Algo así. Kowalski. Creo que sí, creo que sí. Aquí tenemos al personaje viendo un... ¿qué será? Como un mapa o algo para investigar, ¿verdad? Está chida esa película, ¿verdad? ¿Ustedes ya la vieron? Comenten en este video, ¿verdad? También está chido, pero un poco maltratado. Pero no pasa nada. Muy económicos y sí valieron la pena. Pero estos son clásicos, muy clásicos, que salieron hace unos añitos, pero no tan añales como los otros que se los voy a dar a continuación. Pero todavía estos pues están aceptables. Aquí está este pingüino. Muy bien. Vamos con el siguiente, que sería el número 8. Y aquí tenemos a unos de la cajita feliz de los deportistas de fútbol. ¡Miren eso! Está chido, ¿verdad? Tú, el que me estás viendo, suscríbete al canal de Santiago Pardirambray, o si no, te pongo tarjeta roja de expulsado. Así es, amigos, así es. Hágale caso a la cajita feliz. Muy buenos recuerdos de estos personajes de la cajita feliz. Aquí tenemos al jugador, al que les pone las tarjetas rojas o amarillas, que sería el árbitro. Árbitro, sí. Y aquí tiene un silbato. Déjenme hacerle para que escuchen, ¿verdad? ¡Ja! ¡Asombroso, ¿verdad? Está chido. Bueno, lo voy a dejar por aquí. Ahí está. Vamos con el siguiente, que sería el número, ¿qué? 9. Y aquí tenemos un juguete de McDonald's, que es de la película de los Minions. ¡Eso es! Aquí tenemos, creo que es Bob o no sé quién sea. Pero está muy elegante, muy serio. Con la boca sorprendida. Increíble. Aquí están las escrituras de 2015. Bueno, ya ni les enseñé los otros, ¿verdad? Pero pues son normales, aceptables. Que ustedes ya saben más o menos de las fechas de estas promociones que salieron hace unos años. Increíble. Bueno, vamos con el siguiente. Que este es un juguetito que sacaron nuestros amigos de Kinder Sorpresa de la nueva película Minions 3. Ahí está. A ver, déjenme enfocarlo. Ahí se ve. ¡Qué bonito! Aquí tenemos un Minion. Oye, ¿pero por qué me lo desenfocó? Ahí está. Ahí se ve a la perfección. Y está nuevecito, ¿eh? Está chido, está cool. Muy padre. Ahí está. Lo voy a regresar y lo dejamos aquí. Bueno, vamos con el siguiente, que sería el número, ¿qué? Ahí van 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Número 11, ¿verdad? Muy bien. Aquí tenemos un cerdito de Angry Birds. No me acuerdo de este juguete, la verdad. No tiene las escrituras
no tiene nada. Pero comenten si ustedes tienen alguno de estas figuras. Está chido. Ahí tenemos al cerdo. Muy guapo, bigotón. Y ahí está. Vamos con el siguiente, que sería el número que... ¿Número qué? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí tenemos a Boom, de Angry Birds. Y miren, aquí tiene un botón. Y si le aprieto, miren. ¡Oh, está chido, ¿verdad? A ver, otra vez. Eso es. Y aquí tiene las escrituras. A ver si se alcanzan a ver. Ahí está. 2019 Robio. Pero no sé qué promoción sea esta también. Nada más dice Made in China. Pero también háganmelo saber en los comentarios. Porque este juguete también está chido, ¿verdad? Lo vamos a dejar ahí. Ahora vamos con los tres juguetes más valiosos. Que estos cuestan oro. Que vale la pena tenerlos y no venderlos, ¿verdad? Bueno, vamos con el tercer lugar. Que se merece en esta posición. Y es un juguete de Burger King. Que sacaron de una película. Y es de la Era de Hielo 2. Y mi personaje favorito, que es Sid. Ahí lo tenemos a nuestro compadre. Oye, enfócalo por favor. Ahí está. Oye, ¿pero qué está pasando? Ahí está. Pero se ve raro Sid. Parece un zombie, miren. Está chido, ¿verdad? Aquí tenemos a Sid. Mi personaje favorito de la película. Y es de la película La Era de Hielo 2. Pero le falta su basecita, que no la tiene, lamentablemente. Y aquí les presento las características. Ahí dice Burger King y Made in China. Y creo que acá de este lado también tiene la promoción. Y ahí dice 2005. Aquí. A ver si lo alcanzan a ver. 2005, creo que sí. Ahí está. Lo vamos a dejar aquí. Aquí. Ahora vamos con el segundo lugar, que se merece en esta posición. Y es una chica muy guapa. Y es una de mis películas favoritas también, que marcó mucho mi infancia. Y aquí tenemos a nada más y a nada menos que a Rita, de la película de Lo que el agua se llevó, de McDonald's. Miren nada más. Qué linda Rita. Asombroso. Cuando lo vi dije, nah, pues lo voy a comprar, ¿verdad? Lo voy a comprar. Y aquí tenemos a Rita alrededor de 360 grados. Miren eso. Y pues aquí están lo que son las escrituras. Bueno, pues aquí se ve más o menos. Pero si vale la pena, ¿verdad? Increíble. Déjenme verle las características y ahorita les aviso. Miren, ahí están mis príncipes y mis princesas. Ahí se ven las características del 2006, me parece. Creo que sí. Está chida la película, ¿verdad? Asombroso. Si a ustedes les encantó esa película, la de Lo que el agua se llevó, pero estuvo un poco rara también, ¿verdad? Comenten en este video también. La vamos a dejar allí. Ay, a ver si no se cae. Rita, por favor, no te caigas. No te caigas. Por favor. A ver, dejen un like para que se quede parada Rita. Rita, ahí está. Muy bien. Y ahora vamos con el último juguete, que es el principal, el número uno, que marcó mucho mi infancia. Y aquí tenemos un juguete de Bimbo que sacaron nuestros amigos en la promoción de las envolturas de Negrito Bimbo, que actualmente se conoce como Nito. Y es de las figuritas del Chavo del 8. Miren, aquí tenemos al profesor Jirafales con su carrito. Miren qué bonita vecindad. No puede ser. Esta promoción creo que salió en el año 2007. Incluso aquí están las características para que las vean. 2004-2007. Y son 6 figuras diferentes. Es el profesor Jirafales, Doña Florinda, Don Ramón, El Chavo, La Popis y Kiko. Espero obtenerlos
cuando vaya al tianguis nuevamente y a ver si encuentro más de estas figuritas porque valen oro. Y si los encuentran en internet, están muy caros. Uy, no. Pero aquí está, conseguí uno diferente, eso es. Y se preguntarán, ¿cuánto te salieron por estas 15 figuras, juguetes, llaveros, lo que sea? En total me salieron por estos juguetes 15 al total de 125 pesos. Una buena oferta y muy económico, ¿verdad? E increíble. Si ustedes también han conseguido alguno de estos juguetes o diferentes, ya sea pues de Marinela, de McDonald's, Burger King, Bimbo, etcétera, 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 muy baratos en el tianguis, comenten en este video. ¡Sí, por favor, comenten! Y también comenten cuál de estos juguetes les pareció mejor y cuál vale más ahorita para ustedes y que marcó mucho su infancia. Ya sea los que eligió Santiapardo, ya sea Sid, Rita o el profesor Girafales o alguno de otros juguetes que les enseñaron en este video, ¿verdad? ¡Asombroso! Así es, Santiapardo, así es. Bueno, pues hasta aquí finalizamos el video. Espero que les haya gustado. Ya se la saben. Dejen su buen like. Compartan el video. ¿Y qué esperan? Suscríbanse y active la campanita, que no se les olvide. Y también les voy a estar dejando aquí en el link en la descripción todas mis redes sociales para que me sigan. ¡Vamos! Por favor, si se puede. Así es que yo me despido de este fantástico video y si recibo mucho apoyo en este video, voy a ir nuevamente la próxima semana, que hoy es domingo, y voy el próximo domingo para encontrar más juguetes y a ver si puedo encontrar los juguetes más valiosos que marcaron mucho mi infancia y ahorita valen oro, ¿verdad? Para mí, increíble. Así es que nos vemos hasta la próxima. Cuídense mis príncipes y mis princesas. Y nos vemos en un próximo video. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bendición!